difícil que la última ola, ¿verdad? Esa es la idea, al parecer. Ahora que son inmunes al protocolo Entropía Siberiana, Rasputín está intentando exterminar de una vez por todas a la colmena. Ten cuidado. Ahí viene otra plataforma de perforación. ¿Qué una IA de la Edad de Oro no tendría una forma más eficiente de reducir a una población? Yo le pregunté lo mismo. No me ha respondido. Dame un segundo. He estado investigando el repositorio de datos de Rasputín y encontré un lugar en blanco en su corteza artificial. No es que se haya borrado. Su cerebro está estructurado para funcionar como el nuestro. Más bien es como si hubiera sido reprimido. Mira, ¿hay quien diría que unos simples mortales no deberían de andar husmeando en los recuerdos reprimidos de un estratega? Pero tú no eres un simple mortal. Y eso es un elogio, por cierto, por si no quedó claro. Vamos a descifrar este rompecabezas juntos. Espero que sea útil. Nos vemos. Rasputín activó el protocolo Entropía Siberiana para un plan a largo plazo. ¿Lo activó por mi cuenta o es esto algo que él ya había predicho? ¿Vivía en el arrecife? Pero creí que... ¿No? No tengo tiempo para eso ahora. Thank you.
necesitamos algo para atraer a Shol. Algo que valga la pena comer. No estoy segura si quiero saber lo que come un dios monstruo. Poder. E interceptamos las transmisiones de la Legión Roja sobre un nuevo fragmento del viajero que se quebró durante el ataque de Gol. Shol no va a poder resistirse a su luz. Son los poseídos. ¡Me están bloqueando! ¿Los poseídos? ¿Quieren el fragmento? No importa, liquídalos. Tengo en la mira. El fragmento está cerca, pero las lecturas no corresponden con otras piezas del viajero. Zavala, asumiendo que funciona este plan del fragmento como carnada, ¿cómo esperas vencer a Shol sin Rasputin? No voy a discutirlo otra vez. Te puedo decir sin duda alguna que Rasputin es la única forma de detener a Shol. Necesitamos la Valquiria. Hemos ganado antes con todo en nuestra contra. Sin Rasputin.
poseídos proyectaron una especie de escudo alrededor del fragmento. No creo que podamos atravesarlo. Puede que aún quede un satélite bélico en la órbita de la Tierra. Déjame ver si puedo modificar su trayectoria. Tenemos compañía. No se muevan. Estoy usando su posición para conectarla al satélite bélico. Entendido. Conseguiste que disparara, Ana. Se lo pedí. Rasputín se creó para ayudar a la humanidad. ¡Me escucha! Esta vez el estratega te escuchó, pero ¿estás lista para cargar con las consecuencias el día que no lo haga? Guardián, asegura la pieza del viajero y regresa a Marte. Es hora de ir a la guerra contra un dios.